¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ángeles, René. Hola, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alberto, ya te encuentras. Hola, buenas tardes, Ángeles, René. Hola, ¿sabes? Ahí ¿Qué tengo tal? un micrófono Alberto, ya te y su encuentras. YouTube abierto, entonces está dando regreso. Entonces revisen que no tengan el YouTube abierto y nos enfocamos solamente en el sistema de videoconferencia, por favor. Bien, pues vamos muy en tiempo, vamos muy en tiempo, tenemos todavía tiempo para poder empezar. Les voy a dar la bienvenida primero que nada y voy a leer un poco de nuestros participantes del panel de las 3:30, hora de Ciudad de México. Panel temático competencia digital. Entonces vamos a estar aquí desde las 3:30 hasta las 5 de la tarde de la hora de la Ciudad de México con la doctora Ángeles Milka Pereira Meireles da Silva. Ella es psicóloga, licenciada en psicología con posgrado en psicología educativa, maestría en psicología social de la Universidad Federal da Paraíba de Brasil, maestría y doctorado en psicología de la educación de la Universidad de Barcelona, España. Docente permanente de la carrera de psicología de la Universidad Federal do Delta do Paranaíba, Brasil, coordinadora del Laboratorio de Psicología e Innovación Educativa, el LAPSIN, y del Núcleo de Estudios en Psicología e Innovación Educativa, NEPSIN. Ha trabajado desarrollando proyectos de investigación en colaboración internacional sobre el uso de las tecnologías digitales de la información y comunicación en la nueva ecología del aprendizaje y prácticas educativas con potencial innovador. Bienvenida, doctora Ángeles Milka. Un saludo hasta allá. Saludos a todos. Muchas gracias. Entonces, ¿ya puede empezar? Voy a terminar de presentar al resto del Después panel y de presentarnos. Sí. Saludos desde Brasil. ahora. Y también nos acompaña el doctor René Ceballos, de nacionalidad boliviana, es doctor del programa de doctorado de educación en la Sociedad Multicultural de la Universidad de Huelva, en España. Es magíster en comunicación y educación audiovisual de la Universidad de Huelva y Universidad Internacional de Andalucía, en España. Es magíster en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de España. Licenciado en ciencias de la comunicación de la Universidad Católica Bolivariana, San Pablo. Es por 2 décadas docente universitario en la Universidad Católica Bolivariana, San Pablo. Y en algunos periodos lo ha sido de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Entre otras actividades, ha sido director nacional de la Red de Educación Radiofónica de Bolivia, ERBOL, entre 2000 y 2008. En su trayectoria, ha impulsado y gestionado diversos proyectos en el ámbito de la comunicación, educación y ciudadanía. Es también socio emérito de la Asociación de Periodistas de La Paz, Bolivia. Bienvenido, doctor René Ceballos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña el doctor Alberto Ramírez Martinel. Bienvenido. Él es doctor en investigación educativa por la Universidad de Lancaster, en Inglaterra. Maestro en ciencias de la computación y medios de computación de comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Furtwängen, Alemania. Ingeniero en computación por la UNAM y licenciado en humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México. Los temas de investigación que cultiva oscilan principalmente en 3 áreas: tecnología educativa, diseño de estrategias y herramientas digitales educativas y TIC para el cambio. Es investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana y tiene reconocimiento de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Es también coordinador del área temática de TIC en educación del COMIE en periodo de febrero de 2019 a enero de 2022. Bienvenido, doctor Alberto Ramírez Martínez. Pues bueno, Gracias, gracias Manuel por la. ¿qué tal? Pues bueno, ahora que estamos los cuatro, vamos a explicar un poco la dinámica. Cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para exponer un poco el tema sobre el panel, que es competencia digital. Y después vamos a entrar más bien en una conversación en la que podamos debatir y presentar diversos puntos de vista. También a lo largo del panel invitamos a los que nos siguen en el canal de Telegram a que nos acompañen debatiendo, discutiendo, comentando todos los comentarios que también nuestro panel vaya realizando, puesto que eso va a enriquecer el resto del tema, del panel temático. En primera instancia podemos empezar con la doctora Ángeles Milka Pereira,
quién tendrá estos minutos. Yo le voy a avisar en cuanto vaya concluyendo para después continuar con el doctor Ceballos. Vale, en algún momento me gustaría compartir la pantalla para mostrar dos imágenes, ¿es posible? Sí, sí, es posible. Ah, vale, pues perfecto. Buenas tardes a todos y a todas que nos están asistiendo en este momento. Yo espero poder contribuir con el debate sobre el tema, ¿no? Sobre la ciudadanía, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía en el ámbito de desarrollo tecnológico y todo eso. De la psicología de la educación, pues nosotros comprendemos que estamos en un momento muy especial, digámoslo así, respecto a la educación, a los procesos educativos, porque además de estarmos en el marco de la sociedad de la información, que ha sido generada, configurada en función del amplio desarrollo tecnológico y el amplio uso de las tecnologías también por las personas en general, pues pensamos desde una perspectiva socioconstitutivista y situada que el amplio uso de las tecnologías pues cambia los diversos sectores de la sociedad y sobre todo tienen repercusiones muy concretas sobre la educación, ¿sí? Y entonces, desde la cuestión, por ejemplo, del profesor César Coll, pues comprendimos que la sociedad de la información y el amplio uso de las tecnologías, pues han configurado lo que llamamos de la nueva ecología del aprendizaje, que se caracteriza entre otros aspectos por ampliar la mirada sobre los procesos educativos, las oportunidades para aprender, los escenarios para donde tienen lugar los procesos educativos, ¿sí? Y claro, teniendo en cuenta estos nuevos escenarios para aprender, entre ellos la propia educación a distancia, por ejemplo, ¿no? Que ha ganado fuerza, al menos en Brasil, yo creo que no solo en Brasil, pero en mi país, ha ganado mucha fuerza en los últimos 10 años, 12 más precisamente, porque oficialmente se creó las carreras superiores mediadas por las tecnologías a través de la universidad abierta y a distancia. Hay un largo camino por recorrer, pero ya consideramos también que eso es un fruto de esa comprensión de esa nueva ecología del aprendizaje de alguna manera. Entonces, pensamos que aprender desde las tecnologías exigen determinadas competencias, ¿no? Y ahí nos unimos a la maestra con el tema de las competencias digitales y quisiera también destacar que desde la educación, pues, pensar el aprendizaje y la enseñanza desde lo digital, pues, es pensar también, es pensar y repensar los propios procesos educativos, el currículo, la organización del currículo, qué es importante, qué es lo básico, qué es lo básico imprescindible también, y pensar de qué manera las escuelas y las universidades pues pueden, se suman ahí en términos de promocionar el desarrollo de estas competencias, ¿sí? Y es interesante porque cuando pensamos también en estas competencias, cuando pensamos en estas competencias para aprender, pues pensamos también que es fundamental no solo pensar en términos de dominio técnico de las tecnologías, de los dispositivos, de las herramientas, sino y sobre todo en la posibilidad también de pensar el uso productivo de las tecnologías. El uso productivo de las tecnologías, el uso ético, el uso responsable y, sobre todo, el uso de la tecnología nos lleve también a la formación ciudadana. Y en ese sentido, quisiera compartir la pantalla, no sé si ya lo ves, ¿sí? ¿Estás mirando? ¿Aló? No se puede ver. No, parece que no, Ángeles.
De hecho, creo que Ángeles se nos ha congelado. Y bueno, creo que tiene problemas de conexión. Ángeles, ¿nos escuchas? Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, ahora escuchamos, pero no se ha logrado compartir la pantalla. Ah, bien. ¿Y la pantalla está compartida? No, no se ha logrado compartir la pantalla. Sí, voy a intentar una vez más. Pero bueno, puedes continuar si gustas así y podemos seguir conversando sobre eso. Es que, vale, entonces... Entonces, quisiera compartir, es decir, una pequeña historieta de un cartunista brasileño que me encanta y que escribe sobre Armandinho. Y entonces, él habla a su papá le dice, increíble, con internet tenemos la respuesta para casi todo. Y entonces, el niño contesta, bueno, pues ahora solo falta aprendernos a hacer las preguntas. No sé si podéis ver... Pero a mí me encanta esta tirita y yo creo que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado y estamos hablando sobre las competencias. Es decir, aparte de los contenidos, de las herramientas, de los dispositivos, de los recursos, pues hay que saber qué tipo de preguntas buscamos contestar, ¿no? Y lo más importante a mi mirada, qué tipo de preguntas buscamos contestar, pues... ¿Qué pretendemos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Cómo la escuela puede, de alguna manera también, pues, contribuir para el desarrollo de estas competencias, no solo en términos de dominio técnico, sino sobre todo del uso productivo de las tecnologías, de construcción de conocimiento, de avance en las investigaciones también, ¿no? Y aquí, para no me extender mucho, pues quisiera hablar un poco del contexto de la pandemia, sobre todo en Brasil, porque lo que pasa es que la pandemia vino, a mi juicio, justamente como que romper ahí la burbuja que en algún momento pensábamos que teníamos, que estábamos conectados, ¿sí? Y la pandemia vino y parafraseando Andersen, ahí con el cuento... del traje nuevo del emperador, pues la pandemia vino y nos mostró que el rey está desnudo, ¿sí? Que estamos conectados, pero es un nivel tan incipiente de conexión que no es capaz de sostener las prácticas que en ese momento de pandemia tenemos que llevar a cabo, como por ejemplo la educación, ¿sí? Yo no sé la experiencia de ustedes, de los países que hablan, pero en Brasil para nosotros ha sido un problema tremendo, ¿no? Las universidades públicas, por ejemplo, prácticamente todas están paradas con el calendario suspenso, ¿sí? Entonces, el rey está desnudo. Y yo creo que en ese momento, en ese sentido, es fundamental que pensemos también cómo vamos a hacer para salir de eso. Porque hay que tomar medidas, ¿sí? Medidas que para el uso de las tecnologías, para la formación de competencias digitales, para la formación ciudadana. Pero lo que pasa es que antes de todo, tenemos ahí un problema muy grave de ciudadanía, que es el acceso a las tecnologías, ¿sí? ¿Cómo podemos propiciar esta formación para el uso de las tecnologías en contexto de la pandemia, por ejemplo, para propiciar una enseñanza remota de calidad, si siquiera tenemos los dispositivos, ¿sí? Si la brecha digital nos aleja, ¿sí? Y lo peor, esta brecha digital, pues, en Brasil, en ese momento, está ampliando todavía más la brecha educacional, la brecha social, ¿sí? Y sobre eso, yo espero poder... Yo espero lograr compartir otra vez la pantalla, ¿sí? Porque tengo solo más una tirita para mostrar, ¿sí? Es que, mira, está en portugués, ¿tá? No sé si estás mirando, pero es una familia que vive en la calle y ahí uno pregunta al otro, ¿y ahí ya bajó el aplicativo? Es decir... Y entonces, ¿ya tienes el móvil listo para hacer?
es interesante porque esta teoría representa justamente el momento que vivimos en Brasil, ¿sí? Esta historieta ha sido creada por un artista también muy bueno para representar hoy, por ejemplo, en Brasil, a los auxilios, las subvenciones del gobierno federal, por ejemplo, a las personas más pobres o las personas que perdieron la renta, pues es un auxilio, sí, es una subvención que tú necesitas más para la aplicación y tener el derecho, tener el acceso. Entonces, así, yo traje esta historieta porque me parece que reúne los elementos que necesitamos un poco para reflexionar sobre el elo, ¿no? El hilo que hay entre las competencias digitales, por ejemplo, y los temas no solo de la inclusión digital, sino de la inclusión digital para la ciudadanía. Porque en ese momento, por más que intentemos promocionar, por ejemplo, la innovación, los procesos educativos, los procesos sociales, gubernamentales, y lo que sea, pues hay que tener la sensibilidad para saber desde el otro lado si la gente goza de la prerrogativa de tener los dispositivos necesarios, ¿sí? Y entonces, a mi mirada, aún sobre el rey, que todavía está desnudo, yo diría que desde la psicología educativa, mucho tenemos discutido sobre el uso de las tecnologías, las competencias, y entonces miles de programas para el desarrollo de las competencias docentes, de las competencias de los estudiantes, y proyectos, y una cosa y otra. Y ahora, pues, la pandemia nos ha mostrado que el problema sigue siendo la formación, la necesidad de la formación y todo eso. Pero a este problema de formación nos anticipa un problema mucho más grande y que va além de los muros de las paredes de la universidad y de la escuela, que está justo en el ámbito de las políticas públicas gubernamentales para garantizar el acceso a las tecnologías. Y es interesante porque los datos en Brasil son relativamente animadores, porque los datos muestran, por ejemplo, que casi ya llegamos a los 90% de la gente que tiene smartphone, por ejemplo, y que accede a la internet por el móvil. Pero en la práctica, cerca de 60% de las personas que tienen acceso a la internet, pues lo hacen exclusivamente por el móvil. ¿Sí? Y no tenemos conexión por móvil. Es diferente, acceso a una conexión banda ancha, calidad, facilidad. Es interesante incluso porque eso se refleja en las dificultades que tenemos, sobre todo para llevar a cabo varias actividades en este contexto de trabajo remoto también, ¿no? Entonces, sí, para cerrar, me habla, pues yo diría que hay las competencias, pero también desde la psicología es importante el para qué, ¿sí? El para qué, para qué las tecnologías, qué queremos con las tecnologías, y sobre todo también pensar, aprovechar la situación de pandemia, porque yo creo que esa situación nos dice muchas cosas sobre cómo funcionamos como sociedad, cómo funcionamos como países, ¿sí? Porque, por ejemplo, el hecho de que hoy, el día de hoy, seamos países consumidores de tecnologías y productores de tecnología hace toda la diferencia en las perspectivas que tenemos en el acceso. Ahora en Brasil el dólar se dispara y un ordenador que podrías comprar por la mitad del precio, pues ahora ya es el doble. ¿Podrías ir cerrando, Ángeles? ¿Podrías ir cerrando el comentario? Sí, entonces eso, es decir, yo espero que estos puntos, ¿no? Estos pequeños puntos que he traído para la discusión sean productivos de alguna manera y hayan contribuido con la discusión. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. René, adelante con tus comentarios. Creo que Ángeles ha puesto sobre la mesa varios puntos importantes que tal vez quisieras aportar también. Sí, muchas gracias. Justamente no quisiera repetir algunos aspectos indicados por Ángeles que son muy importantes. Quisiera complementar algo de lo que ella ha dicho.
Primero, la competencia digital surge después de un momento histórico en el que se hablaba mucho de la competencia audiovisual. Yo voy a dar un enfoque un poco más desde mi área, la comunicación y educación. Se hablaba mucho de la competencia audiovisual anteriormente y después aparece la competencia digital, ¿no? Y aparece con las llamadas nuevas tecnologías de comunicación e información. Hay que poner énfasis en la competencia digital de que son capacidades de los ciudadanos, ¿sí? Porque normalmente a los comunicadores se nos atribuía ciertas capacidades comunicacionales, a los periodistas, camarógrafos, no sé, personas que trabajamos en el mundo de la comunicación, pero cuando se habla de competencias mediáticas, la UNESCO competencia informacional y mediática y competencias digitales, estamos hablando de los ciudadanos. Eso es muy importante enfatizar, ¿no? Y esta competencia digital se amplía con el tiempo. Se amplía y no solamente ya con el desarrollo de la tecnología se ve la competencia digital como los usuarios que bajábamos información de internet, por ejemplo, ¿no? O como los usuarios que veíamos televisión, sino que la competencia digital es un abanico más amplio de opciones, de posibilidades que el ciudadano debe encontrar con las tecnologías. Por ejemplo, la competencia digital implica el poder investigar, ¿no? El tener la capacidad con las tecnologías de investigar, de buscar información, de acceder a información. Esa es una capacidad muy importante que precisamos los ciudadanos. Pero no solamente es esa capacidad, también la competencia digital significa el poder, por ejemplo, seleccionar la información que encontramos, ordenar esa información que encontramos, ¿no? Clasificar esa información. Pero va más allá incluso la competencia digital. Está la posibilidad de que el ciudadano pueda elaborar información digital, elaborar contenidos digitales. Y va más allá, es compartir, difundir esos contenidos digitales, esa información que ha elaborado. Entonces, la competencia digital es muy rica en su propuesta, porque ve la importancia de que los ciudadanos aprendan a manejar las tecnologías, pero no solo como usuarios receptores de información, sino también como productores de información y difusores de información, que puedan utilizar la tecnología en última instancia para comunicar, para comunicarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante puntualizar en este campo de la competencia digital. Comparto plenamente con Ángeles la idea de que es muy importante el acceso, la disponibilidad de las tecnologías. O sea, ¿cómo un ciudadano va a poder desarrollar sus competencias digitales si no tiene acceso ni disponibilidad a las tecnologías? En Bolivia está pasando lo mismo que en Brasil. Hasta el momento hay muchas dificultades en universidades públicas y en escuelas, en colegios públicos, de zonas rurales especialmente, para acceder a las tecnologías en la educación virtual, ¿no? La pandemia ha llegado de golpe en las ciudades. Hay muchos lugares, muchos centros educativos que han podido adaptarse a la educación virtual, pero en otros no. En lugares rurales, por ejemplo, es muy difícil esto. Y no solamente porque las personas no saben manejar las tecnologías, quizá, o saben manejar menos, sino porque no tienen acceso a las tecnologías y a los servicios de internet con esa fluidez que se tiene muchas veces en las ciudades, ¿no? Entonces, una condición necesaria para desarrollar la competencia digital es tener acceso, obviamente, a las tecnologías, ¿no? Es tener la disponibilidad. Y muchas veces se habla de que estamos globalizados, todos estamos conectados, y como decía Ángeles, es mentira, porque incluso acceder a la tecnología tiene un costo económico, tiene un precio para acceder a la tecnología. Entonces, es muy importante mencionar también esto, ¿no? Que uno puede desarrollar la competencia digital siempre y cuando tenga ese acceso. Anteriormente se hablaba de la brecha digital del acceso. Yo accedo, ustedes no acceden a la competencia, a la tecnología. Hoy se habla también mucho, con la pandemia incluso, de la otra brecha digital. Yo sé manejar las tecnologías,
y otras personas no saben manejar las tecnologías, ¿no? Y hemos visto cómo estudiantes, profesores, maestros, docentes universitarios en estas semanas han tenido que aprender mucho el manejo de tecnologías para hacer educación virtual. Comparto con Ángeles también la idea de que no solo se trata de manejar tecnologías, ¿no? El manejar tecnologías implica ética, implica responsabilidad, implica un compromiso social también, ¿sí? Implica también lo que algunos investigadores, autores llaman la autonomía, la capacidad de la persona de poder por sí mismo manejar las tecnologías, ¿no? Es una autonomía, una libertad, una garantía, una oportunidad muy importante para las personas. Un concepto también relacionado con la competencia digital, cuando hablamos de que, bueno, decimos en la competencia digital los ciudadanos necesitamos otras capacidades, ¿no? Es este de la alfabetización digital. Entonces ahí viene eso, ese denominativo, ¿no? Que se lo ha trabajado mucho en Europa, por ejemplo, la alfabetización digital. Y se decía, los ciudadanos debemos alfabetizarnos en términos digitales. Y hoy día se está viendo esa necesidad, ¿sí? Yo hace algunos años cuando hice la tesis sobre competencias digitales en España, cuando vine a Bolivia, vine como, era como una novedad, la corriente teórica, la propuesta, etcétera, etcétera. Y la verdad que no se le daba mucha importancia, no se le daba estos años. Y estos días, estas semanas, con este fenómeno que estamos viviendo, algunos colegas, amigos me dicen, ¡ay, qué importante ese tema! Qué importante eso de las capacidades, de las competencias digitales, ¿no? Y esto de la alfabetización digital, que suena un poco raro, ¿no? Eso de alfabetización, pero que viene hoy día con una fuerza importante, ¿no? Especialmente en América Latina, quizá donde necesitamos mucho más de estas capacidades. Yo quisiera enfatizar en algo, complementando a lo que decía Ángeles. Estas capacidades digitales a los ciudadanos les ayudan a ejercer también ciertos derechos, ¿no? Es una nueva forma de informarse, lo digital. Es una nueva forma de aprender. Es una nueva forma de comunicarse. Es una nueva forma de expresarse y es una nueva forma de participar públicamente el saber manejar lo digital, ¿no? Son nuevas maneras, nuevos desempeños que debemos tener los ciudadanos con las tecnologías. Pero eso nos lleva a algo más a fondo, que son los derechos. Si sabemos manejar las tecnologías, si aprendemos a manejarlas, tenemos más posibilidades de acceder a nuestro derecho a la información, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos podemos informar. Porque nos podemos informar. Tenemos más posibilidades de ejercer nuestro derecho a la comunicación, porque nos podemos comunicar con las tecnologías mucho más. Las personas que no saben tienen menos posibilidades. Tenemos la posibilidad de ejercer con más fuerza nuestro derecho a la educación, que es un derecho universal, es un derecho que está en la Declaración Universal, en el Pacto de Costa Rica, en las constituciones políticas. Con el manejo de las tecnologías podemos tener mayor posibilidad, oportunidad del derecho a la educación, de aprender. También la libertad de expresión, que está ahí como un derecho. Con el manejo de las tecnologías podemos utilizar esta opción de la libertad de expresión. Y esto lleva incluso al tema de la participación pública. Con el manejo de las tecnologías, con las competencias digitales de los ciudadanos, podemos tener mayor participación en lo público. Y eso es algo muy rico, muy lindo. Fortalece incluso la democracia, ¿no? Si accedemos a nuestros derechos con más fuerza con las nuevas tecnologías, con las competencias digitales, de hecho, estamos hablando de una ciudadanía digital, de un diferente ejercicio de la ciudadanía, de un ejercicio de la ciudadanía más rico, más pleno, ¿no? Un ciudadano, un grupo de personas que no conocen el manejo de las tecnologías, se va a ver un poco limitado a este ejercicio de la ciudadanía con estos nuevos recursos, plataformas, herramientas. Y en cambio, los ciudadanos que saben más van a poder potenciar ese su ejercicio de ciudadanía, de participación pública en democracia, ¿no? Y yo diría algo más, yo me arriesgo a decir algo más, pero yo veo en la realidad que la competencia digital puede ayudar a luchar contra la pobreza.
en lugares rurales, alejados, donde no hay unas buenas escuelas, donde no hay universidades que funcionen de manera presencial, donde no hay canales de televisión, servicios de televisión de información periodística, en esos lugares alejados, el manejo de las tecnologías puede servir muchísimo para ayudar a luchar contra la pobreza. Muchísimo. Ya decía Ángeles, las personas utilizan mucho el celular, ¿no? Y aquí yo he trabajado en zonas rurales de Bolivia y he visto cómo los jóvenes prefieren tener un buen celular antes que tener otro objeto, digamos, de uso. Porque con el celular hacen sus trabajos del colegio, de la universidad, buscan tareas para aprender, se informan, ¿no? Se informan y se comunican con otras personas. Y son lugares alejados, ¿sí? Entonces, yo he dado unas charlas sobre periodismo, sobre el aprendizaje del manejo, el análisis crítico de medios informativos en zonas rurales y qué importante ha sido el manejo del celular para hacer estos trabajos. Entonces, para mí sí es un elemento que puede ayudar mucho en la lucha contra la pobreza. Pero, lamentablemente, no se ha visualizado hace años esta importancia, ¿no? Y cuando se ha visualizado, se ha dicho, por ejemplo, no hay acceso a internet en tales lugares, no hay acceso a la fibra óptica, a la telefonía, vamos a instalar todo esto. También se lo ha visto desde el punto de vista muy técnico. Instalar cables, instalar fibra óptica y punto. Y no formar y no implementar políticas, programas, proyectos para educar a la población, para enseñarle el tema de las tecnologías y de las competencias digitales. Entonces, es ahora la necesidad, la urgencia de mirar estas políticas, estos proyectos más globales, donde la tecnología tiene que ser vista como algo muy importante, no con el temor que habitualmente se ve. Mucha gente ve con temor a las tecnologías, solamente ve lo negativo, ¿no? En las redes sociales se dice hay peligro para los adolescentes, por ejemplo, ¿no? O en las fake news, en las noticias falsas se dice nos engañan mucho las redes sociales. Bueno, ahí están las capacidades que necesitamos los ciudadanos para justamente enfrentar esta realidad, que no va a desaparecer, que no va a desaparecer. Somos los ciudadanos los que nos tenemos que potenciar en las capacidades para convivir con las tecnologías. Somos los ciudadanos los que debemos desarrollar estas capacidades digitales, ¿no? Yo terminaría enfatizando en el aspecto de la ciudadanía digital, ¿no? También se habla de la ciudadanía mediática. La ciudadanía mediática es aquella en que los ciudadanos deben acceder a las tecnologías, aprender a manejar las tecnologías y los medios de comunicación en un concepto general, ¿no? Los dos aspectos, tecnologías y medios de comunicación masiva incluso, los tradicionales, aquellos que muchas veces ya se los ve como secundarios, la televisión tradicional, la radio, los medios impresos, esos medios de comunicación que hace muchas décadas estudiábamos comunicación eran lo principal, muchas veces son vistos ya como secundarios, pero no, los ciudadanos también tienen derecho a acceder a esos medios de comunicación tradicionales y acceder a la tecnología, y por eso se habla a veces de la ciudadanía mediática también junto a la ciudadanía digital, ¿no? Hasta aquí terminaría estas ideas complementando a lo que decía nuestra colega Ángeles. Muchas gracias, doctor Ceballos. Fue muy interesante, hay bastantes comentarios en el canal, pero antes de pasar a ellos y empezar una discusión, vamos a darle la palabra al doctor Alberto Ramírez Martínez. Gracias, Manuel. Gracias a René y a Ángeles por las disertaciones. Gracias, Ángeles, por hablar en español. En verdad le agradezco ese gesto. Bien, voy a retomar porque me dejaron el camino muy bien aplanado. Entonces voy a seguir con una aplicación y una observación muy concreta de esta competencia digital.
no sin antes reconocer y abreviar lo que han comentado mis colegas, con esta idea de acceso, uso y apropiación. Efectivamente, hay que tener primero acceso para después utilizar de una manera quizá burda, pero usarla hasta que llegamos a la apropiación tecnológica. Y es justo en el tema de apropiación tecnológica donde nosotros hemos hecho una investigación, una observación. Nos referimos a la competencia digital por cuestiones prácticas como saberes digitales. ¿Por qué cuestiones prácticas? Porque nosotros quisimos medirle los saberes digitales. Queríamos medirle los saberes digitales a los actores universitarios. Y al hablar de competencia, pues eso implica los desempeños. Y medir los desempeños de 70 mil universitarios, pues era prácticamente imposible. Entonces, lo que hicimos fue dividir esta noción de saberes digitales, que he puesto ahora en el chat una imagen, en dos partes de esta sabiduría digital, ¿no? Saber hacer y saber conocer, ¿no? O sea, yo puedo tomar un cable, un adaptador de un equipo y reconocer que sirve para conectar dos objetos, un proyector y una computadora. Pero no necesariamente sé hacerlo. Entonces, hasta que yo ejecuto eso, que viene ahí escondido un poco el performance o el desempeño, pero podemos todavía obviarlo un poquito, quiere decir que yo he adquirido este saber digital. Para hacer entonces medible esta serie de saberes digitales, primero trascendimos la idea imperante de saber computaciones, usar software de oficina, un poco de correo electrónico, un poco de búsquedas en internet. Digo, está bien, pero en 1995, 2004, pues, pero cuando surgen redes sociales, servicios digitales de web, smartphone, otro tipo de dispositivos de bolsillo, pues entonces esa noción de saber computación nos quedó chica. Entonces, lo que hicimos fue, en la Universidad Veracruzana, fue observar cómo podría, bueno, fue cuestionarnos cómo podríamos medir estos saberes digitales. Hicimos una revisión de estándares internacionales, de UNESCO, ISTE, SDL, y encontramos coincidencias y armamos este esquema, esta estructura graduada de conocimientos y habilidades que se ponen en práctica para poder resolver situaciones como las que comentaban nuestros colegas, ¿no? No es decir, sé, como aprendimos computación nosotros, ¿no? Sé que imprimir está en el menú de archivo y me bajo y así eran los exámenes, ¿no? ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde está la opción de archivo? Y tenías que saber qué era en el menú, qué era guardar, ¿no? O dónde está la opción de combinar documentos. Entonces nos hacían memorizar los espacios y las funciones de los programas de oficina. Hoy no se trata de memorizar ningún programa, sino de ejecutar acciones. Yo puedo hacer un infograma o una imagen como la que me hace favor Manuel de mostrar, la puedo hacer en un procesador de palabras o la puedo hacer en una hoja de cálculo o la puedo hacer en un administrador de presentaciones. Por supuesto que dependiendo el programa que elijo será más fácil que otro, ¿no? Y será el resultado mucho más impactante. Entonces, al revisar estos estándares, llegamos a 10 saberes digitales, que ahí están en la pantalla. 8 son saberes informáticos. 8 son saberes informáticos que nos permiten o que nos hacen evidente el uso de la computadora. Archivos, dispositivos, software especializado, sería como la parte del sistema. Luego, el contenido digital, pues texto, datos, multimedia. Y luego un aspecto más de comunicación y colaboración serían estos dos, comunicarnos en entornos digitales, colaborar y socializar en entornos digitales. Estos 8 saberes informáticos nos permiten movernos en los sistemas digitales. Y consideramos 2 más que han comentado en el chat también, que es la ciudadanía digital y la literacidad digital. Estos 2 saberes son informacionales y van más allá del manejo de los fierros y del software.
se refiere a pues realizar búsquedas efectivas, a cuidar mi identidad, al cuidar los protocolos de uso. Por ejemplo, ahora el uso de videoconferencias es mucho más cotidiano y mucho más frecuente. Entonces, hay una nueva gramática, si la podemos llamar así, que tenemos que aprender a utilizar, ¿no? No es lo mismo las conferencias que se dan en presencial, los tiempos son distintos a una conferencia que damos ahora mismo de colegas de Brasil, de Bolivia, de Ciudad de México, de Veracruz, ¿no? En un cuadrito estamos los cuatro hablando y eso pues implica el manejo de una pues, semántica, semiótica, sintaxis, ¿no? De una gramática nueva de lo digital. Y ahí, por ejemplo, yo podría tener atrás de mí un fondo virtual donde se muestra mi oficina, ¿no? O la playa. Y eso, digamos que es equivalente a usar Comic Sans, ¿no? En un documento escrito. Entonces vamos a empezar a valorar los excesos de un fondo virtual y decir, eso no aporta gran cosa, salvo que estuviera mi cama extendida atrás y me lo agradecerían si pusiera un fondo virtual. Pero en general empezamos a tener abusos, empezamos a tener usos, empezamos a probar y vamos a ir afinando nuestro aprendizaje del manejo de videoconferencias, que en estos 3 meses pues ha sido vasto, ¿no? Hemos aprendido a comunicarnos, a aprender el micrófono, a apagarlo, la cámara, si me paro, si me voy. Todo este manejo de elementos no lo habíamos contemplado cuando definimos los saberes digitales, que fue por ahí del 2012, ya tenemos 8 años con esta noción de los saberes digitales. Entonces, hay que actualizarlos, por supuesto, pero lo que buscamos inicialmente fue aterrizarlos en un contexto universitario, que es donde lo hemos aplicado. Entonces, definimos los saberes digitales de los biólogos, que son distintos a los saberes digitales de los comunicólogos, como René, o de los educadores, ¿no? O de los maestros normalistas que también tienen formación de educación superior y pues se dedican a preescolar, primaria, secundaria. Entonces, lo que buscamos es definir cuáles son estos saberes digitales mínimos, considerando o poniendo en juego la disciplina académica. Esto lo hemos hecho en nuestra universidad, en la Universidad Veracruzana. Hicimos talleres con cerca de 600 profesores, hicimos igual un número parecido de grupos focales, atendimos 80 programas educativos y logramos encontrar las similitudes al interior de un campo disciplinario, por ejemplo, el de ciencias de la salud, donde están los médicos, enfermeras, dentistas y otros, ¿no? Y tienen ciertas características en común, pero también hay diferencias al interior del campo temático. Y lo hicimos en la Universidad Veracruzana, tenemos 6 campos, 6 áreas académicas, humanidades, artes, el área técnica, económico-administrativo, biológico-agropecuaria y ciencias de la salud. Entonces, nuestros programas están organizados en esas áreas, hicimos estos talleres por cada una de las áreas y a cada área asistieron los programas que la componen, de manera tal que tenemos definido los saberes digitales de los profesionales del saxofón y los diferencian con los saberes digitales de los comunicólogos, de los quiroprácticos, de los químicos, ¿no? Y entonces esto nos permite trascender la idea inicial de la noción de saber computación ligada al software de oficina, que creo que debería de cumplirse en el bachillerato, pero al entrar en la universidad, la docencia de la informática y de lo informacional tendría que ir hacia lo disciplinario. Entonces, con esta información lo que buscamos es reformar los planes, ¿no? Dar información en 3 sentidos, ¿no? Para generar capacitación de profesores orientado hacia el saber digital de su profesión, dosificar el gasto, ¿no? Si vamos a necesitar computadoras con ciertas características para la carrera de arquitectura, pues entonces compremos esas computadoras, ¿no? O las licencias, si vamos a usar la licencia de un software estadístico, pues entonces vamos a ubicarlo en un taller, pensémoslo en un taller, en un laboratorio temático con las licencias de estadística y entonces
En lugar de que yo, como profesor que tengo acceso a un recurso, compro una licencia, pues entonces mejor me voy al laboratorio donde está esa licencia y donde todos las podemos usar. Y lo que pasa es que yo puedo comprar mi licencia por un año de un software estadístico, que es caro, y que solamente lo utilizo un mes porque es cuando hago el análisis de mis datos. Y los otros 11 meses, pues los tengo ahí instalados en mi computadora. Entonces, con esta idea de los saberes digitales, decía, podemos perfilar los saberes digitales de los profesores, dosificar el gasto, y el tercero será modificar los planes de estudios, ¿no? Incorporar las TIC de manera transversal. Y entonces no tener TIC para abogados 1, TIC para abogados 2, TIC para abogados 3, no tiene caso. Tenemos que dosificar al interior de toda la currícula, de todas las materias de la carrera de Derecho, un poquito de TIC, ¿no? A partir de un perfil de egreso que los profesores mismos definan. Y ese fue el producto de los talleres que hicimos en la Veracruzana. También hicimos un taller, y con esto cerraría, sobre los saberes digitales de los profesores de educación básica, de preescolar, primaria y secundaria. Nos juntamos en presencial con 200 profesores y hicimos una encuesta a 1,000 profesores. Eso nos sirvió para definir los saberes digitales del profesor de preescolar, del profesor de primaria, del profesor de secundaria. Y con eso hicimos un curso abierto, masivo y en línea, un MOOC, que está ahora en la plataforma México X, y que permite habilitar tecnológicamente, para no decir alfabetizar, habilitar tecnológicamente a los profesores de básica según el nivel donde se desempeñan. El curso es gratuito, abierto, en línea. Tenemos dos niveles, saberes digitales para docentes 1, saberes digitales para docentes 2, y la idea sería, pues, que todos los profesores de en este caso el sistema educativo mexicano, lo tomaran. Hasta el momento, 45,000 profesores de México han tomado ese curso. Está abierto todavía, se explora en la plataforma México X, cierra el 15 de julio, y está dosificado y creado a partir de los resultados de investigación. Y con esto, Manuel, Ángeles, René, terminaría mi intervención. Muchas gracias, doctor Alberto Ramírez. Pues muy interesantes todas las aportaciones. Tenemos bastantes comentarios en el chat de Telegram. Me han facilitado algunos que han sido como muy importantes. Y la dinámica será que yo voy a mandar el comentario, la pregunta, y bueno, espero que alguno de ustedes pueda abundar sobre ese tema directamente aquí en la conferencia. Entonces, pregunta Ana. Bueno, ¿qué pasa con la formación? ¿Será que también se tiene que trabajar con las actitudes hacia el uso educativo de las tecnologías? Y creo que respecto a las actitudes, algo también había mencionado uno de ustedes. Entonces, no sé quién de ustedes quisiera hablarnos un poco de cómo se relacionan las actitudes con los saberes digitales y con las competencias digitales. Bueno, tal vez yo puedo iniciar. Adelante. Hay que, con el manejo de las tecnologías, hoy en día vemos que hay mucho mal uso que se hace de las tecnologías. Por eso es que se habla de los riesgos, por ejemplo, como yo decía, de los adolescentes, ¿no?, frente a las redes sociales. También en este último tiempo se está hablando mucho, como otro ejemplo recurrente, de las noticias falsas. Aunque las noticias falsas, yo lo digo como comunicador, como que estudié también periodismo, han habido siempre las noticias falsas, solo que ahora se le da mucho más volumen, mucho más importancia por las tecnologías. Bueno, pero en pocas palabras, estamos frente a un manejo deshonesto, irresponsable de las tecnologías en muchos casos. Y estamos expuestos a esos riesgos como ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que se demanda en términos de la formación, la capacitación, la alfabetización digital, el tener las competencias digitales, lo que se demanda es tener un criterio ético en el manejo de las tecnologías. Responsabilidad social, tener una prudencia en,
en el manejo, un cuidado en lo que se dice, en lo que se difunde, en lo que se divulga. Y eso va para todos, ¿no? No solamente para los comunicadores, periodistas, sino para todos. Y también, como mencionaba un poco, el sentido crítico que debemos tener como ciudadanos en esto de las tecnologías. Al manejarlas, al difundir mensajes, pero también hay que cultivar el sentido crítico al ser receptores, usuarios de las tecnologías, de los contenidos. Eso es muy importante. Hoy en día es muy importante, porque el cúmulo de mensajes que nos van a llegar, nos van a seguir llegando por las redes sociales, por ejemplo, va a seguir constante. ¿Quién tiene que descifrar, por ejemplo, la veracidad de las noticias, el riesgo de los contenidos? Es el ciudadano. No queda otra. No queda otra. Entonces, parte de la competencia digital también debería ser el sentido crítico, como otra actitud. El sentido crítico como ciudadanos, como productores, emisores de mensajes con las tecnologías, pero también como usuarios, como receptores de las tecnologías. Y finalmente, lo que decía a la rápida hace rato, ¿no? El sentido de la autonomía, ¿no? Cuando una persona aprende algo, se dice que sea lo más autónomo en el aprendizaje, que lo pueda manejar por sí solo, también tener mucha autonomía en el manejo de las tecnologías. Esto yo anotaría en el tema de ciertas actitudes que habría que tener en la competencia digital. Muchas gracias, doctor René. ¿Dice el doctor Alberto que quiere agregar algo? Sí, hemos trabajado un concepto, Miguel Casillas y yo, mi colega con el que he estado haciendo esta investigación, es sociólogo, que hemos definido como hábitus digital. Y el hábitus digital tiene que ver con una cultura digital que está ligado también a una cultura disciplinaria. Es decir, si tú llegas a la Facultad de Ciencias de la Salud, sabes que has llegado a Ciencias de la Salud por cómo se viste la gente, por cómo habla, por cómo se mueve, en el caso de los médicos, por cómo escribe, ¿no? Una disculpa a mis colegas médicos, ¿no? O sea, hay una cultura disciplinaria alrededor de las personas. Caminan como médicos, comen como médicos, escriben como médicos, son médicos, ¿no? La idea que tenemos es que el uso de la tecnología es igual. Los médicos usan los celulares, los smartphones, internet, las redes sociales, de una manera particular. Y es distinta a la forma en que la usan los maestros, de los que están estudiando para ser maestros de primaria, ¿sí? También tienen una cultura disciplinaria que define sus usos digitales. Y lo mismo los biólogos y lo mismo los comunicólogos. Y efectivamente tiene que haber un alto dominio de la literacidad digital y de la ciudadanía digital, que iría hacia un pensamiento crítico, como dice René, pero eso va ligado al hábitus digital, ¿no? Que al ser ingeniero, al ser abogado, al ser filósofo, te vistes como tal, y así también son tus usos digitales. Y vas al laboratorio, decía en el chat, pero el laboratorio es tan 2005. Bueno, sí, el laboratorio solamente tiene Word, Excel y PowerPoint, pero si el laboratorio de arquitectura tiene BIM, tiene Archicad, tiene AutoCAD, pues entonces recobra un sentido distinto el laboratorio de cómputo, y yo voy a imprimir en 3D, a imprimir en Plotter y a usar esos dispositivos que yo no tengo. Tengo mi laptop, tengo mi tableta, tengo mi smartphone, pero no tengo las licencias ni las computadoras de ese tamaño para usar un laboratorio propio de mi disciplina. Claro, exactamente. Muchas gracias, doctor Alberto. Ángeles, ¿te gustaría agregar algo respecto a actitudes sobre la competencia digital? Sí, sí. A mí, desde la psicología, lo que yo podría decir es que trabajar las actitudes es fundamental. No, porque las actitudes como concepto desde la psicología social, pues tiene tres componentes, el comportamental, conductual, ¿no? El cognitivo y el emocional. Entonces yo particularmente, yo creo que empezar cualquier trabajo en una institución, sea educativa o no, en que se va a incentivar, promocionar el uso de las tecnologías, yo creo que yo al menos como psicólogo yo empezaría por ahí.
¿sabes? ¿Qué actitud tenemos? Es decir, ¿qué sentimos, qué pensamos, qué intenciones tenemos cuando hablamos del uso de las tecnologías? Y me parece que eso también hace toda la diferencia desde lo institucional, porque yo creo que facilita el manejo en las instituciones, porque claro, los profesores, ay, ahora toca utilizar, ¿por qué voy a utilizar? ¿Por qué hay que utilizar? Porque ahora toca. No, porque tengamos otras comprensiones también, ¿no? De esas tecnologías como algo que facilita el trabajo, como algo que mejora los procesos, los resultados. Es decir, hace toda la diferencia empezar buscando comprender a la gente también que piensan, que sienten, ¿sabes? Y qué intenciones tienen también respecto al uso de la tecnología. Y lo bonito es que una institución pueda conducir un proceso de construcción colectiva, de construcción conjunta, crear lo que decimos desde el marco socioconstructivista situado, crear este marco, estos significados compartidos socialmente. Nosotros como grupo que compartimos sobre el uso de las TIC en la institución de psicología, ¿sabes? Es interesante eso también, pensando desde lo institucional, ¿sí? Muchas gracias, doctora Ángeles Milka Pereira. Y continuando con usted, doctora Ángeles, fíjese que nos comentan de Telegram, Carla García, me gustaría que ahora comenzáramos con usted. Bueno, y en cuanto a la capacitación de los alumnos, ellos tienen las competencias para emplear las tecnologías, ¿no? Y es una reflexión que nos hace Carla García, sobre todo porque, por ejemplo, entre los periodos de primaria hasta bachillerato, pues muchas veces se enfocan los chicos al uso de redes sociales, pero de eso, a utilizar las tecnologías para el aprendizaje, como por ejemplo, trabajar, realizar una tarea, eso es otra cosa. Entonces, no sé, doctora Ángeles, con qué quisiera aportar respecto a los chicos. Yo diría que sí y que no, ¿sí? No tiene en el sentido de que hay que construirlo, ¿sabes? Y además de construir, yo creo que quizás resignificar también los aprendizajes. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes jóvenes, si tú tienes niños ahí, y estos niños a ellos les gusta el ordenador, les gusta las aplicaciones, los juegos, pues entonces aprovecha eso también para que tome conciencia de que a través de estas cosas, de estos recursos, realmente también se aprende, ¿no? También se puede aprender. Yo creo, y muchas veces uno descubre en competencias, digamos así, que antes aplicaba a determinadas tareas, pero que con la orientación adecuada se puede extender estas competencias también para aplicar en otras tareas. Por ejemplo, aquí en Brasil, las escuelas en general, las escuelas privadas, pues siguen con sus clases remotas. Y lo que se observa también es que los niños que tienen, que los niños que ya de alguna manera son familiarizados con las tecnologías, que les gustan pasar todo el día en el ordenador, pues son niños que de alguna manera ya tienen ahí unas competencias rudimentarias o no, ¿no? Pero ya están ahí el manejo, el uso, estas competencias más técnicas, digamos, ¿no? Y claro, pues con la debida orientación, pues que se puedan desarrollar más competencias para también aprender de manera deliberada, porque la verdad, las actividades que hacen los niños y jóvenes aprenden, ellos aprenden. Ahora, lo que hace falta es que nosotros, desde la psicología de la educación, de la pedagogía, de la licenciatura, ¿no? De la educación, digamos así, de la educación como acción planificada, sistematizada, pues que ayudemos a estos niños a dar nombre, digamos así, a las competencias que tienen ahí, que de alguna manera pueden ser utilizadas también para aprender contenidos curriculares, ¿sí? Muchas gracias, doctora Ángeles. Doctores René Ceballos, doctor Alberto Ramírez, ¿algo que quieren agregar respecto a cómo con los chicos de estas edades entre bachillerato y niños, pues se pueden fomentar este tipo de competencias? Sí, gracias, Alberto, muchas gracias. Antes de responder, yo quisiera valorar mucho el trabajo que Alberto ha descrito. Es muy, muy importante esta investigación, estos trabajos, porque son muy necesarios
muy necesarios. Fortalecer las capacidades digitales en profesionales, en ciudadanos. Y para ello quisiera destacar la importancia de la investigación, porque ellos han partido, si vale el término sencillo, de un diagnóstico que han hecho. ¿En qué condiciones estaban los profesionales? ¿En qué condiciones deberían estar en el futuro? Y es muy importante la investigación. Cuando se implementan proyectos de alfabetización, de educación mediática digital, es clave hacer un diagnóstico, una investigación de la situación para implementar estos procesos de educación, de alfabetización digital. Esto quisiera resaltar primero. Segundo, cuando se habla de alfabetización digital, competencia digital, se dice que habría que desarrollar esta competencia desde la niñez, desde edades cortas. ¿Para qué? Para que la persona vaya aprendiendo con el tiempo y llegue, por ejemplo, al bachillerato del colegio y tenga ciertas capacidades. Yo he hecho justamente la investigación doctoral en la ciudad de La Paz, donde vivo en Bolivia, en la sede de gobierno de Bolivia, y he tomado algunas universidades, unas 7 u 8 universidades, creo, de la ciudad, y he evaluado las capacidades de universitarios de primer año de estudio, de primer año, sus capacidades mediáticas digitales, ¿no? ¿Por qué he elegido ese rango de jóvenes? Porque quería saber en qué condiciones salían del colegio en estas capacidades digitales. Y he encontrado muchas deficiencias, muchas deficiencias. Los jóvenes, en una conclusión general que yo saqué, no están en altas capacidades digitales para desarrollar sus estudios universitarios, por ejemplo, o desarrollar otra serie de actividades. Los jóvenes saben mucho de tecnologías para la recreación, para el entretenimiento, pero no tanto para aprender, para informarse, por ejemplo, ¿no? No saben de mucho de esto. ¿Y en qué ha derivado la investigación que yo hice? En también indagar qué contenidos de preparación había en la escuela y en el colegio, qué contenidos oficiales. Y hay contenidos que hay que enseñar a los jóvenes y a los niños en las escuelas y colegios sobre comunicación, sobre tecnologías, pero son contenidos expuestos un poco de manera dispersa. Y el último elemento que indagué fue la formación de los maestros, de los profesores, un poco de manera parecida a la investigación que nos comentaba Alberto, y también encontré que los profesores que dan clases en escuelas y colegios no tienen la suficiente formación en comunicación, en tecnologías, para impartir estos contenidos. Entonces, es una estructura en la que habría que replantearse la formación de los maestros para que ellos tengan más capacidades digitales, mediáticas, y por lo tanto, enseñen a los niños y a los adolescentes estas capacidades. Es decir, el camino, por eso es que quiero poner énfasis que han seguido en la experiencia que nos ha descrito Alberto, es un camino muy interesante y muy valioso. Muchas gracias, doctor René. Por supuesto, doctor Alberto, ¿quiere agregar algo? Brevemente, solo apuntarlos a un artículo que recién publicamos en la Revista Mexicana de Investigación Educativa sobre los saberes digitales de los estudiantes de bachillerato. Los estudiantes de bachillerato, en el momento en que hicimos la investigación, 2018, eran los nacidos en el año 2000, y se nos hacía muy interesante acercarnos a este grupo de estudiantes. Hicimos una encuesta a 11.000 chicos de bachillerato, en función de los saberes digitales, y descubrimos que traen antenitas y que efectivamente es un tipo de joven distinto al que fuimos nosotros hace 5 años o un poquito más. La idea es que los saberes digitales de los jóvenes los permite o los avanza hacia el uso experto de dispositivos y de servicios de web, orientados casi siempre hacia el entretenimiento y el ocio. Nos hemos dado cuenta, los que damos clase en los primeros semestres de universidad, que si bien se mueven por toda la web, hay un área minada, que son las bases de datos y los repositorios
especializados, donde ahí ya les cuesta un poco de trabajo encontrar las cosas. Entonces, hay una literacidad digital, si la vemos desde el punto de vista de búsqueda, de un alumno de bachillerato, pero que se va a desarrollar en la universidad. Entonces, en el último número de la RENIE tenemos este artículo, Miguel Casillas y yo, sobre saberes digitales de los bachilleres, así lo pusimos. Muchas gracias, doctor Alberto Ramírez. Hay un par de comentarios que están ligados, me parece que tienen mucho que ver uno con el otro. Uno es, nos dice Ricardo Suárez, la competencia digital de la que hablan es desleal en proporción a la relación que tienen otros países, sobre todo europeos, en cuanto a medios tecnológicos e infraestructura tecnológica. Yo creo que está marcando esta diferencia entre cómo esta competencia digital puede verse mermada de acuerdo con la infraestructura. Y después comenta Joana Ramírez también por Telegram, la inversión de las naciones debe priorizar en la educación y las tecnologías porque ya invirtieron suficiente en la guerra, por ejemplo, y el confinamiento nos ha demostrado que fue una decisión equivocada, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo la infraestructura también impacta en la competencia digital de las personas. En esta ocasión, bueno, el doctor Alberto Ramírez, vamos de regreso, que empiece, y después con el doctor Ángeles y luego el doctor Ceballos. Pues rápidamente retomar la idea con la que inicié esta charla: acceso, uso y apropiación. En la medida en que resolvamos uno, vamos avanzando hacia el otro. Y solo para hacer más redonda mi presentación, si tenemos acceso a un software especializado, bueno, pues podemos aprenderlo y después podemos apropiarnos de él y emplearlo para nuestras investigaciones, que comenta René, ¿no? Pero si yo no tengo la licencia, entonces no puedo acceder, ¿no? Entonces, si yo no resuelvo el acceso, veámoslo como una escalera, el primer escalón es acceso, uso. El uso es un uso, a ver, yo puedo usar mi zapato para clavar un clavo y lo estoy usando bien, pero no es el uso adecuado. Lo que debo de hacer es usar la herramienta de mediación, que es el tema del chat, ¿no? En general, ¿no? Debo usar esta herramienta de mediación para que yo pueda clavar el clavo de una manera mucho más eficiente. Pero puedo usar PowerPoint para escribir mi tesis, ¿no? Aunque sea un relajo. Entonces, sí puedo, pero primero tengo que tener acceso, luego tengo que tener nociones de uso y después me apropio en un sentido maglujano donde puede ser una extensión de mis capacidades, ¿no? Cuando yo sé usar la bicicleta y me he apropiado de ella, pues puedo andar en la bicicleta y hacer cambios de velocidad y moverme, ¿no? Si apenas estoy aprendiendo como un niño, pues tengo que fijarme y me puedo caer y me puedo enterrar el manubrio en el pecho y puedo tener problemas porque no me he apropiado de ellas. Pero es todavía mucho peor si no tengo bicicleta. Entonces, los países pues van resolviendo esta situación y lo que hemos visto, creo que en todos los países, es que se marcó con la pandemia a los desconectados. Por más plataformas, por más contenidos y objetos de aprendizaje y profesores que programan y que hacen uso de impresoras y drones y no sé qué, si el alumno no tiene acceso, no hemos resuelto el primer paso. Entonces, las instituciones educativas tendrían que garantizar que todos los estudiantes y todos los profesores tienen acceso a hardware, a software y a conectividad. De otra forma, no podemos pasar al segundo escalón y después al tercero. Está bien que vayamos pensando en el tercero, pero primero, y como se hizo evidente en la pandemia, hay que resolver el acceso a las tecnologías. Muchas gracias, doctor Alberto Ramírez. Doctora Ángeles Mica, ¿quiere agregar algo respecto a lo comentado? Sí, incluso quisiera hacer una vinculación con lo que decía René anteriormente sobre la experiencia que ha tenido en Europa, ¿sí? Con su tesis es, primero que se ocurre sobre este impacto, ¿no? De estructura en el país. Quando eu também estive por la ocasião de minha tese doutoral, de meu doutorado na Universidade de Barcelona, sim, eu tive a oportunidade de vivenciar muitas coisas, projetos, sim, planos, muitas coisas, e tudo o que eu vivenciava já, eu pensava, a ver,
¿cómo voy a hacer para viabilizar isso em Brasil? ¿Ah? Y lo dejaba ali apuntado. Ay, bueno, chévere, ¿cómo hago para llegar en Brasil y poner en marcha? Yo no digo todo eso, sino como que una versión ahí viable en mi país, en mi región, sobre los procesos de innovación educativa que yo viví en Europa, por ejemplo, ¿sí? Y la primera dificultad, pues, es la infraestructura. Porque, como decía también Alberto, si no me engano, la gente no valora hasta que estemos en un contexto de pandemia, que es obligatorio, imperativo, el uso de las tecnologías, si queremos trabajar, si queremos estudiar. Y entonces la gente empieza, ah, bueno, entonces es importante. Sí, es importante, por más que la gente se dé importancia o no dé importancia, pues nos falta la estructura, que muchas veces no ha sido pensada justamente porque no. Sí, y es interesante porque, claro, cuando pensamos en el uso de las tecnologías por los estudiantes, por ejemplo, y los diferentes perfiles, pues encontraremos, claro, parece obvio, pero es importante decir que es resultado de investigación también. Hemos hecho investigaciones comparando las experiencias de universitarios en Brasil y Colombia y hemos encontrado resultados muy semejantes sobre que diferentes perfiles conlleva a diferentes niveles de apropiación de las tecnologías, ¿sí? Y claro, y todo eso tiene que ver incluso con el uso consciente o no de las tecnologías para aprender, ¿sabes? Yo soy de la tesis que la gente aprende siempre, en todos los sitios, de todas las maneras, pero muchas veces lo que falta es la conciencia de que uno está aprendiendo, ¿sabes? Y por eso la también la institución, sino de la orientación psicopedagógica incluso, para sacar provecho de estos pequeños usos de la tecnología y otras actividades que no exactamente son curriculares, pero que permite a uno estar aprendiendo ahí, ¿sabes? Y si quiero extenderme, pero solo añadiendo una pequeña una cosita, nosotros también, en nuestra investigación, preguntamos a los estudiantes universitarios que aprenden utilizando las tecnologías y descubrimos cosas muy interesantes, ¿sabes? Pero lo que pasa, ellos creen que los conocimientos, los aprendizajes fuera, en línea, pero fuera de los contextos formales, no valen, no sirven en la universidad, por ejemplo. Entonces yo creo que falta también buscar esta conexión ahí entre los aprendizajes. Ok, muchas gracias, doctora Ángeles. Doctor René Ceballos, ¿quiere comentar algo respecto a esto? Sí, hay que recordar, un poco para responder a la pregunta con algunos elementos, que Internet es un derecho humano. Se ha convertido el acceso a Internet en un derecho humano. Y cuando decimos un derecho humano, estamos hablando de algo muy importante, que si hablamos de que los derechos son universales, deberían ser para todos, ¿no? Pero hay que recordar, hay que enfatizar esto, porque a veces no se identifica esta importancia, ¿sí? Y que es un derecho también humano. Evidentemente, en Europa hay mucho más acceso de los ciudadanos a las tecnologías y a la red, a Internet, por ejemplo. Muchísimo más. Como ha habido en pasados años a la televisión por cable, ¿no? Que en muchos lugares en América Latina alejados no entra la televisión por cable, lo sabemos. No había acceso a telefonía, a celulares en muchos lugares de América Latina, ahora se está acrecentando. En Europa, evidentemente, hay más acceso a las tecnologías de Internet, ¿sí? Primero eso. Segundo, hay más formación de los ciudadanos en este tema. Más formación, hay más formación. Tercero, hay políticas sobre el tema. De hecho, una definición de lo que es competencia digital la da la Comisión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene como un eje de trabajo este tema de las tecnologías. Y se ve al ciudadano europeo también desde esa perspectiva. Entonces se trabajan políticas, orientaciones. No solo es, yo decía en un momento, instalar cables, instalar fibra óptica, no solo es eso, es la integralidad del tema, es formular políticas, proyectos, programas, educación ciudadana en el tema, revisar, actualizar, es la integralidad de la visión.
Y probablemente no puedo hablar de América Latina en términos generales, pero de lo que conozco en mi país y en algunos otros países, probablemente falta esa visión, ¿no? Esa visión global, integral de la inserción del uso de las tecnologías. Comparto plenamente en ese sentido la idea con Ángeles, que falta eso, falta esa mirada integral. Y venimos a América Latina con un bagaje informativo, digamos, de lecturas, y nos encontramos en América Latina en lugares alejados donde la realidad es totalmente distinta, diferente. Incluso ya notaría un elemento: en América Latina hay pueblos indígenas que hablan otros idiomas, y que las tecnologías no solamente quizá no les llegan, y quizá algunos pueblos indígenas o muchos, no lo sé, no puedo hablar en términos generales de América Latina, no saben manejar, utilizar las tecnologías probablemente, otros sí, soy testigo de experiencias, pero además, por ejemplo, el tema del idioma, ¿no? El idioma, ¿por qué no se va a tener el derecho de utilizar tecnologías en lugares alejados? ¿Por qué los pueblos indígenas no van a tener ese derecho en sus propios idiomas, ¿no? Es un desafío constante en América Latina, el que hay que plantearse, ¿sí? Y quisiera terminar esta parte también indicando que en Europa hay investigadores sobre el tema, hay artículos que se escriben, hay universidades que se dedican al tema. Es decir, hay una fuerza más grande en comparación a América Latina, en términos generales, por favor. No quiero particularizar, no quiero llegar a conclusiones cerradas, esquemáticas, pero evidentemente se trabaja mucho el tema y eso hace la diferencia frente a América Latina, donde estamos viviendo nosotros. Muchas gracias, doctor René. Voy a dar paso a una lectura de un comentario. En Telegram, Pedro Sosa comenta: definitivamente la educación en línea representa una nueva filosofía en el campo pedagógico, que pone a prueba a los docentes en su formación y actualización, misma que debe llevar a instruir adecuadamente a sus estudiantes para hacer un buen uso de la búsqueda de información en línea o buen uso de la infinidad de información que existe en Internet. Esto por solo mencionar un ejemplo. Sin embargo, Pablo Holguín hace una pregunta relacionada con este aspecto. ¿El aprendizaje en línea se consideraría como un saber digital, pensando que es una habilidad que cada vez se hace más presente y necesaria en la educación? ¿Entra en alguna de las categorías mencionadas o podría ser alguna adicional? Y en este sentido, creo que precisamente el doctor Alberto Ramírez nos puede dar un poco de luz al respecto. Yo diría, Manuel, que lo que dice Pablo, efectivamente ahora es lo que nos preocupa, la educación virtual, ¿no? ¿Cómo damos clase y cómo tomamos clase en línea? Hay, diría René, hay investigación en curso sobre si esto es virtualidad, educación virtual o no, y pues en México se ha llamado como educación no presencial de emergencia, emergency remote teaching, ¿no? El concepto que se está trabajando, y creo que la educación virtual no es en sí un saber digital. La educación virtual es un fin, es una modalidad educativa para poder acceder a la docencia o al aprendizaje, y los saberes digitales sirven para poder acercarnos a ese fin. Retomo la idea de acceso, uso, apropiación. Si yo tengo acceso a Zoom, aunque a Alejandro Miranda no le gusta, o a Jitsu, yo puedo entrar a la videoconferencia, pero para hacerlos necesito mi computadora, mi conexión estable, que pues tenga el tiempo y las condiciones, ¿no? Estos lugares híbridos. Hoy en día tenemos la cocina o el comedor, en la mañana sirve para comer y en la tarde para las reuniones y para tomar clase. Entonces tenemos lugares híbridos en la casa, estamos viviendo en el mismo lugar donde trabajamos, donde nos divertimos, ¿no? Antes eso no sucedía, íbamos al trabajo, íbamos a la escuela y regresábamos a la casa. Hoy tenemos este lugar híbrido y una vez que yo tenga resuelta la cuestión de acceso, ahora ya ponemos los saberes digitales ahí en el uso y la apropiación, y a través de un buen uso, de una buena aplicación de los saberes digitales,
puede ser que yo diseñe contenido para dar clase, o que yo pueda aprender y apagar mi micrófono cuando me toca hablar o no, o que pueda hacer comentarios a mis maestros. Ahora mismo tener Telegram abierto en una ventana y tener el video en otra, pues implica cierto multitasking, ¿no? Que mi audio no se corte, ¿no? Hay un montón de variables que tenemos que considerar. Entonces, la educación virtual es el fin, y para alcanzarla necesitamos un piso común digital para profesores, para docentes, para administrativos y para estudiantes, que garantice que todos podemos llegar al fin último, que en este caso es la educación en modalidad virtual. Muchas gracias, doctor Alberto Ramírez. Doctor Ángeles, ¿usted quisiera agregar algo respecto a educación a distancia? Sí, y por cierto, si puede cerrar su cámara para mejorar un poco el audio, porque se empieza a entrecortar un poco. Muchas gracias. Sí, espero que mejore. Yo también creo que el aprendizaje es un tipo diferente de aprendizaje, porque finalmente quien aprende es el sujeto, y el sujeto sigue siendo él en los varios y diversos contextos que transitan. Yo creo que el aprendizaje digital requiere que uno aprenda desde lo digital, de los recursos y, claro, y de los procesos que se generan a partir del uso de esos recursos y de las interacciones que se pueden propiciar desde el uso de los recursos, ¿sí? Entonces, yo creo que incluso desde la perspectiva teórica con que trabajo, que la verdad hay que tener una mirada amplia sobre qué es aprender, y desde esta mirada, desde este reconocimiento de uno mismo como aprendiz, pues se afronta las diversas situaciones de aprendizaje en los diversos contextos, diversos recursos, entre los cuales las tecnologías son ellos, ¿sí? Tipo exactamente diferente. Apesar de que sabemos, desde a perspectiva cultural estudada, que o hecho de aprender com as tecnologias cambia muita coisa também, não? Em termos de possibilidades, de potencialidades, de perspectivas. Sim, há que estar também disponível para aprender utilizando outra dinâmica, digamos assim. Mas eu não diria que é outro tipo de aprendizagem, né, sino el sujeto que desde de su identidad de aprendiz afronta los diversos contextos para aprender. Muchas gracias, doctora Ángeles. Doctor René Ceballos, ¿quiere agregar algo respecto a los saberes y las competencias en educación en línea? Sí, yo creo que en esta experiencia que estamos viviendo, también los estudiantes han tenido que aprender, ¿no? Muchísimo han tenido que adecuarse a las circunstancias y que aprender, y seguramente en muchos casos ha habido dificultades de acceso, de uso de las tecnologías. Es un aprendizaje para todos. También me ha tocado y me toca en este tiempo dar clases virtuales, y veo la experiencia de los estudiantes, y seguramente esta riqueza de experiencia ha de servir mucho en el futuro. Primero eso. Segundo, yo quisiera más que todo complementar lo que mis colegas han dicho en el sentido de la expresión que Manuel, tú usaste, la educación a distancia. Yo he visto en determinado momento en este tiempo que se recurría a la tecnología más como algo instrumental, ¿no? Como algo instrumental. Y no como ese, con ese paraguas que de alguna manera es la educación a distancia, que tiene ciertos elementos estudiados, analizados en términos pedagógicos de lo que implica la educación a distancia. Yo creo que hay que tomar en cuenta elementos de la educación a distancia para la educación virtual, porque en el fondo es eso. No tenemos un encuentro personal con las personas, tenemos un encuentro a distancia, y algunos elementos pedagógicos se dificultan, ¿no? Y hay que tomar en cuenta lo que recomienda la educación a distancia para proceder de una manera más adecuada en la educación virtual. Por eso es que
yo comparto la idea y el trabajo que seguramente se está realizando también en otros países de formar a los docentes universitarios, a maestros en educación virtual, pero con la mirada de educación a distancia, con un conjunto de componentes de lo que es la educación a distancia. Si no, se ha de ver solamente como algo instrumental, tecnológico, y probablemente ahí vamos a llegar a tener ciertos errores en términos pedagógicos, ya hablando. Sí, muchas gracias, doctor Ceballos. Bueno, nos da tiempo de una de las últimas preguntas para ir cerrando nuestra charla, y bueno, vamos a ir dando paso también a una de nuestras, a nuestra primera conferencia magistral. Esta pregunta es muy específica, es para la doctora Ángeles Milka Pereira. Dice Maribel Rodríguez, y creo que la podemos extender también a cada uno de nuestros contextos. Maribel Rodríguez dice: a mí en lo personal me gustaría saber de la ponente Ángeles cuál es el rol que tiene el psicólogo social en su sociedad. Desde el ámbito profesional, ¿qué se puede hacer frente a un gobierno como el de su país, en donde no se prioriza la ciencia como una forma de solucionar los problemas sociales que se han agravado con esta pandemia? Y creo que, bueno, es algo que podríamos discutir en otra hora, pero vamos a ser concretitos para ir cerrando el panel también. Recuerde quitar su cámara, por favor, doctora. De hecho, es una pregunta muy compleja, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Desde la base social, yo diría, desde la psicoeducación también, la psicología en general, ¿no? Estamos viviendo un momento de negacionismo, de obscurantismo, infelizmente, yo observo no solo en Brasil, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo veo un movimiento en los vários países, que nos impedem a rechazar a ciência, como foi a definição cada vez mais de políticas de governo que não involucram a participação democrática, sabe, em sua construção, a participação popular, e, claro, e mais ainda, deixando a ciência à parte, não? Em Brasil, vivemos um período muito, muito tremendo nesse sentido, porque vemos que várias políticas públicas, em vários sentidos, pois se tomam decisões e não se consultam os expertos, sequer os psicólogos, não os expertos. Para não me alargar, eu diria que primeiro, há que resistir, sim? Há que resistir, há que saber que ser psicólogo implica um posicionamento ético-político. Nós outros da psicologia queremos constituir uma sociedade muito concreta em termos de justiça social. Obviamente que não abro por todos os psicólogos, mas este é o compromisso da psicologia, da psicologia educativa. Então, eu creio que o primeiro é articular-se também com os órgãos de classe, com outras instituições também que lutam pelos direitos, que articulam, que mobilizam, não? E quando eu digo mobilizar, eu não falo exatamente de que um se vá por la calle com carteles, não. Senão que haja este movimento que é Paulo Freireano, sim? Esta revolução Paulo Freireana, que vem por el diálogo, que vem por la co-construção participativa. Hablo nesse sentido, sim? E nisso, pois, os psicólogos, sobretudo os psicólogos sociais da educação, têm aí um papel aí central. También en ese proceso. Muchas gracias, doctor Ángeles. Doctor René Ceballos, ¿algo que quiere agregar respecto a su contexto también? Bueno, en este tiempo, yo creo que en mi país, en Bolivia, como en otros países, se ha destapado un poco con más fuerza la situación de la salud, de los servicios de salud, de los servicios médicos, con bastantes limitaciones, también el tema de la educación, ¿no? Con esto de lo virtual, nos ha llevado a una situación compleja porque, como ya decíamos hace minutos, algunas instituciones públicas, escuelas, colegios, universidades han tenido muchos problemas para adecuarse a la situación
Y bueno, tercero, el tema político, ¿no? En mi país debía haber elecciones presidenciales el 3 de mayo. No pudieron realizarse por la situación, porque estamos en un gobierno transitorio. Y justamente el día de ayer, la presidenta promulgó la ley de convocatoria para el 6 de septiembre, para las elecciones presidenciales y parlamentarias, el 6 de septiembre. En un medio, en un contexto de polémica, porque hay sectores, entre ellos del gobierno, que se oponían a convocar para el 6 de septiembre elecciones, porque indican que los picos de la pandemia van a estar en julio, agosto, y ven complicado realizar elecciones en septiembre. Complicado. Pero hay otros sectores políticos que también han pedido que se realicen las elecciones, ¿no? Entonces se ha convocado oficialmente ayer, en medio de esta situación, ¿no? De esta polémica política. Así que podría anotar en este contexto este elemento político, el elemento de la salud y este elemento de la educación, que creo que en varios lugares de América Latina se está viendo con mucha preocupación. Muchas gracias, doctor. Doctor Alberto Ramírez, y para terminar, pues, su impresión respecto al tema, y en un minuto, porque son 4:59. Bueno, creo que la pandemia evidenció que no teníamos un plan, que las instituciones públicas principalmente no tenían idea de cómo enfrentar una situación como esta. Y a diferencia del caso de salud, por ejemplo, que nos guste o no, hay un plan nacional de qué hacer, de qué no hacer, de medidas que aplican, de medidas que no aplican, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. En educación no sucedió, ni en educación básica ni en educación superior. Y eso, bueno, pues es una tragedia hasta para este hecho inédito, y nos deja un aprendizaje de que estos 20 años de poder haber hecho algo, y pues no hicimos nada, ¿no? Estamos igual que en el año 2000, y si esto hubiera sucedido en el año 2000, hubiéramos reaccionado igual. Creo que las instituciones tenemos que reaccionar, que hacer algo y proponer, porque esto pues nos desnudó, como diría Milka con su metáfora del emperador. Gracias, Manuel, gracias, Milka, gracias. Gracias a ustedes, gracias, doctor Ángeles Milka Pereira, gracias, doctor René Ceballos, y gracias, doctor Ramírez, muchas gracias por participar en el panel. Saludos a mis colegas, buenas tardes, gracias.